Excelentísima señora ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presidir este acto y te pedimos, por favor, que nos dirijas unas palabras iniciales. Pues muchísimas gracias, presidente de Family Watch, también a la directora, a todos los que hoy nos acompañáis, también a los portavoces, que veo a muchos portavoces, diputados de las comisiones de familia, infancia, adolescencia. También veo a diputados de la Asamblea de Madrid, senadores y, por tanto, a todos los que nos acompañáis. Hoy es un día, o ayer, pero hoy es un día importante porque celebramos el Día Internacional de la Familia y justamente lo celebramos en esta sala, que justamente se llama Ernest Lluch, que fue también ministro de Sanidad, un gran ministro de Sanidad, y uno de los grandes defensores también del valor de la familia. Y, por tanto, vale la pena decirlo en una sala tan bonita como tiene el Congreso de los Diputados. Me alegra comprobar cómo todos, ¿no?, hoy celebramos el Día Internacional de la Familia. Esto pone de manifiesto que somos un país comprometido con las personas y con el valor irreemplazable que tienen las familias para nosotros, para todos los españoles. Y así lo demuestra el manifiesto que vais a leer en nombre del secretario general de Naciones Unidas, un manifiesto que recoge el lema de Naciones Unidas que ha escogido este año, familia y sociedades inclusivas. Un lema muy apropiado porque nos permite vincular a las familias con el objetivo de desarrollo sostenible, el 16, que se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Esto quiere decir que si queremos que nuestras sociedades sean justas, pacíficas e inclusivas, tenemos que apostar por las familias que son quienes eduquen en esos valores. En España tenemos muy claro que son nuestras familias las protagonistas indiscutibles de la historia de nuestro país. Una historia que es el resultado de un esfuerzo colectivo aprendido en todas las familias españolas, de madres, de padres, a hijos, a hijas, a abuelos, abuelas hacia sus nietos. Un esfuerzo por ser mejores cada día, por tanto, más solidarios, más justos, más inclusivos y más igualitarios. Esos grandes valores que nos definen como país no han surgido espontáneamente. Los hemos aprendido de generación en generación, desde nuestra más tierna infancia y con el ejemplo diario de nuestros progenitores y nuestros abuelos. Estas raíces familiares y estos buenos valores son los que nos han permitido salir de una de las peores crisis económicas que recordamos. Yo siempre lo quiero decir bien claro, que España ha pasado, juntamente con Europa y con el mundo, pero España ha pasado una grave crisis económica, que uno de los grandes valores que hemos tenido ha sido la familia, porque justamente la familia es solidaridad, es pacto intergeneracional y son valores. Y, por tanto, gracias a estos tres grandes ejes que son la familia, hemos podido superar una de las grandes crisis económicas. Y esto no solo lo digo yo, sino que ¿quién pone en valor la familia? Todos los españoles. Si cogemos el último CIS, que ha salido público, ¿qué es lo que más importante es para todos los españoles? Pues lo más importante para todos los españoles, la familia. Casi bien un 92% de las personas contestan que para ellos lo más importante es la familia. Y también quiero poner, por tanto, en valor, ¿no?, la familia aquí en España y quizás en contraposición a veces con otros países, quizás del norte de Europa, que muchas veces los miramos con orgullo, ¿no?, por lo que están haciendo en políticas. Pero, por ejemplo, nos encontramos como recientemente un país europeo ha creado una Secretaría de Estado a nivel de Ministerio de la Soledad, donde países del norte tienen que hacerse cargo el Estado de los entierros, porque realmente mueren en soledad, cuando justamente la familia en España ha sido, ¿no?, la gran valedora para salir de esta crisis económica, porque justamente la familia son valores, solidaridad y pacto intergeneracional. Y por ello, ¿no?, desde el Gobierno creemos y defendemos la familia, la que cada uno escoja y funde, ¿no?, porque para nosotros es lo más importante, es el eje vertebrador de nuestra sociedad, y así nos lo están diciendo los españoles pues cuando los encuestamos también. Por tanto, desde el Gobierno estamos protegiendo a las familias, estamos fortaleciendo nuestros valores, nuestras raíces y nuestra sociedad, fortaleciendo a las familias. Y esa protección a la familia es una cuestión de justicia, de responsabilidad y de sentido de Estado, que es lo que nos empuja, nos mueve cada día a todo el Gobierno para trabajar conjuntamente con las familias. Pues yo me gustaría decir cinco grandes ejes.
crear empleo para todos y no dejar a nadie atrás. Es, ¿no?, una de las mejores herramientas sociales en contra de la desigualdad y para no dejar a nadie atrás, el empleo. Luego, políticas fiscales, políticas de ayudar fiscalmente, económicamente y socialmente a las familias, especialmente a las que se encuentran en riesgo de exclusión, porque, lo que decía, no queremos dejar a nadie atrás. Luego, el tercer eje, facilitar, tenemos que trabajar en esta sociedad de roles compartidos, donde tenemos que trabajar en la conciliación y en la corresponsabilidad para conseguir una flexibilidad y poder, cada uno libremente, escoger poder cuidar de nuestros hijos, de nuestros padres. El cuarto eje importantísimo, y todos vosotros lo conocéis, es la lucha contra la violencia hacia la mujer por el solo hecho de serlo y hacia la infancia por el solo hecho también, ¿no? Pues son los más desprotegidos. Y, por tanto, todas las Cortes Generales, los grupos parlamentarios, estamos en un acuerdo unánime en la lucha, en la erradicación de la lacra de la violencia contra la mujer en España y en todas las sociedades, en la sociedad, ¿no?, también internacional, porque en España también trabajamos mucho a través de la cooperación internacional, trabajando con los otros países para erradicar esta lacra, así como también hemos empezado a trabajar en la lucha contra la violencia hacia la infancia con un borrador, ¿no? Estamos trabajando en un borrador juntamente con las entidades del tercer sector social y las universidades en una ley en la lucha contra la violencia. Por tanto, el primero de nuestros objetivos, que es el trabajo, ¿no?, trabajar para poder crear estos puestos de trabajo, yo sí que quiero dar quizás tres datos importantes. En el empleo, tres datos importantes es que ahora en España es cuando más mujeres en la historia de España están trabajando. También podemos decir que hoy en España es cuando más personas con discapacidad están trabajando y podemos decir que estamos consiguiendo el objetivo que queremos todos, llegar al 2020 con 20 millones de personas trabajando, porque sabemos y creemos que el empleo reduce la desigualdad social, por supuesto, y nos da una oportunidad a todos y cada uno de los españoles. El segundo que hablaba antes era el tema de, ¿no?, política fiscal. El gran objetivo es proteger a las familias, no solo con ayudas fiscales, sino también económicas y sociales, especialmente a las que se encuentran en una situación más vulnerable. Y, por tanto, en cuanto a reformas fiscales, ya que hoy, esta tarde, noche, ¿no?, empieza la comisión, bueno, esta tarde empieza la comisión de presupuestos y empezarían, ¿no?, a votarse enmiendas del presupuesto general del 2018, sí que hay medidas, no solo en este presupuesto, sino en los últimos años han habido medidas fiscales importantes en apoyo a la familia, como pues que las familias con menores ingresos no tengan que pagar impuestos, las familias numerosas que están muchas veces en mayor riesgo de pobreza, pues ¿no?, hay una nueva medida de apoyo a las familias numerosas. También podemos decir que es cuanto ¿no?, a este presupuesto lleva la partida más alta de la historia en becas para, ¿no?, nuestra adolescencia y nuestra juventud, que tengan una oportunidad en nuestro país. Y también pues llevamos una medida potente de ayuda a los progenitores para las guarderías de los niños de 0 a 3 años. Luego también continuamos en el presupuesto teniendo los 100 millones de euros en apoyo a las familias, así como los 100 millones de euros del FEAD, del Fondo de Alimentos, para poder llegar a todas las familias. Y una gran medida que va también a tener un efecto, un impacto positivo hacia todas las familias, es que, como ustedes saben, desde hace 20 años en España, cuando hacemos la renta, que ahora nos toca hacer la renta, y así también lo digo para que todos nos animemos, ¿no?, todos podemos voluntariamente poner la crucecita del 0,7% del IRPF. Y gracias a este 0,7% del IRPF hemos conseguido durante estos 20 años el programa social más importante de España, donde los españoles, de forma voluntaria, solidaria y anónima, ponen esta crucecita y este programa llega donde muchas veces la Administración no llega, a través de las entidades del tercer sector social, con proyectos en todos los rincones de España y en uno, ¿no? Hay muchos programas, pero hay grandes programas del 0,7% del IRPF ayudando a todas y cada una de las familias en España. Y eso tiene, ¿no?, un beneficio y un impacto directo a 7.300.000
personas españoles. Y ahora hemos querido ir más allá. Queremos que el impuesto de sociedades, no solo el impuesto de las personas físicas, sino el impuesto de sociedades, que todas las empresas, cuando hagan el impuesto de sociedades, pongan también una crucecita del 0,7% para el programa social. Y, por tanto, me atrevo a decir que si todos los españoles pusiéramos una crucecita al 0,7% del IRPF, en vez de tener 240 millones de euros anuales que recaudamos del 0,7% del IRPF, tendríamos aproximadamente 500 millones de euros. Y, si se aprueban los presupuestos, será una realidad que todas las empresas, de forma voluntaria, anónima, podrán poner la crucecita del 0,7% del impuesto de sociedades, y si todas las empresas ponen esta crucecita, supondrán 200 millones de euros más. Por tanto, tendríamos un programa social de 700 millones de euros anuales para ayudar a todas y cada una de las familias en España, en cualquier rincón de España. Y esto va en el programa, en los presupuestos generales del Estado. Lo he querido explicar, porque aquí también hay entidades del tercer sector social, quienes nos ayudáis cada día a llegar donde las administraciones muchas veces no llegan, y gracias a la solidaridad de los españoles, y por supuesto estoy convencidísima que si se aprueban los presupuestos, gracias también, por tanto, a la solidaridad de las empresas españolas que se van a sumar a este gran potente programa social del 0,7% del impuesto de sociedades. En cuanto a la conciliación y a la corresponsabilidad, sabéis que en los últimos dos años hemos ampliado de 2 a 4 semanas el permiso para paternidad, y este presupuesto general va un poquito más allá y vamos a ampliar a la quinta semana el permiso de paternidad. Pero, como sabéis, en conciliación hemos hecho el teletrabajo, cada vez hemos conocido este instrumento que cada vez tienes más amigos, más gente que trabaja desde casa para poder conciliar, flexibilizar su jornada y, sobre todo, corresponsabilizarse. Luego, ya hicimos la ampliación de permiso de reducción de jornada, la ampliamos de 8 a 12 años, introdujimos que el permiso de lactancia no solo fuera para mujeres, sino para hombres, que el permiso de reducción es para hombres y para mujeres, porque tenemos muy claro que tenemos que ir a una sociedad de roles compartidos. Y luego, para nosotros, y también como ministra de Sanidad, importante para todos los hijos que se encuentran enfermos, oncológicos, que los padres, las madres puedan hacer una reducción de jornada para el cuidado de estos hijos y que continúen cobrando el 100% de sus sueldos. Y ahora queremos ampliar esta protección para los niños enfermos de larga duración, oncológicos, que muchas veces ya no están en los hospitales, están en casa, para que realmente tengamos a los progenitores pudiendo cuidar de sus hijos sin pensar que van a perder su trabajo. Al final, es esta acción social que muchas veces nos piden desde la asociación de la lucha contra la asociación española de la lucha contra el cáncer, de poder dar toda la parte social a las familias que sufren cáncer. Y luego, como decía, el cuarto eje importantísimo es la lucha contra la violencia de género. Son todos conocedores que hemos firmado el Pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género. Es la mayor desigualdad que pueda existir, es que nos maten, que nos asesinen, que nos violenten por el solo hecho de ser mujer. Y, por tanto, estamos todos decididos y comprometidos, todos los grupos parlamentarios, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, pero sobre todo la sociedad en su conjunto. La gran batalla que estamos ganando al maltratador es que estamos implicados todos y cada uno de todos los españoles en cualquier rincón de España en la lucha contra esta lacra y para erradicar esta lacra en nuestra sociedad. Y ahora estamos trabajando también, como he dicho, en un borrador para un futuro proyecto de ley de lucha contra la violencia hacia la infancia, porque realmente vemos los datos, somos conscientes, sufrimos y, por tanto, queremos también desde el acuerdo, la escucha, poder llegar a una ley de violencia contra la infancia. Y, por último eje, el quinto, salud, porque ya que también soy la ministra no solo de Servicios Sociales y Igualdad, quiero hablar de salud, porque una de las mayores preocupaciones de las familias es la salud de todos sus miembros. La Organización Mundial de la Salud, la OMS,
establece, ya nos ha dicho que el 23% de las muertes en el mundo y por lo tanto también en Europa son por causas ambientales, no son medioambientales sino ambientales. Ambientales, pues el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, los malos hábitos saludables, ello conllevan qué enfermedades, ¿no? Conllevan este 23%, pues cardiovasculares, la obesidad, diabetes, ictus, y por tanto estamos decididos desde el Gobierno de España, ya llevamos muchos años, no solo este Gobierno, sino todos los gobiernos que nos han precedido, pero estamos decididos a continuar trabajando fuerte y con firmeza desde la prevención de la salud y la promoción de la salud, porque prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, porque la promoción de la salud es una responsabilidad absolutamente de todos y cada uno de nosotros, y por tanto es un eje fundamental la familia. Y, por tanto, ¿qué hemos hecho esta legislatura en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad? Tres grandes proyectos. Uno, el primero, hemos reformado, que ya ha sido aprobada por esta casa, por las Cortes, el refuerzo, ¿no?, la mejora de la ley antitabaco. El segundo, hemos presentado un plan pionero juntamente con toda la industria, con todas las patronales de España, desde la distribución, desde la producción, desde la restauración social, desde el vending, en un plan 2017-2020, donde queremos reducir la sal, el azúcar y las grasas saturadas de la cesta de la compra. Esto supone un 45% de reducción de la cesta de la compra, pero también donde comen nuestros chavales, pues en los colegios, donde comemos todos, pues en un hospital, en una residencia. Y, por tanto, hemos llegado a este gran acuerdo para poder reducir sal, azúcar y grasas saturadas de todo el ámbito, ¿no?, donde nos movemos todos, nuestra infancia, pero todas las familias. Y también, como sabéis, estamos trabajando en una, ya ha salido aprobada por unanimidad, la ponencia también de esta casa, de la Comisión Mixta de Drogas, para trabajar en un proyecto de ley, de una ley de menores sin alcohol. No podemos mirar hacia otro lado cuando vemos cada año que aproximadamente 6.500 niños menores de edad son atendidos por coma etílico. Y, por tanto, preocupados por la salud, estamos y podemos decir que en breves semanas, meses, vamos a presentar el proyecto de ley, de una ley de menores sin alcohol, donde todos estamos implicados, todas las entidades que trabajáis en la familia estáis implicados, las familias en su conjunto, la sociedad, porque tenemos que velar, procurar, trabajar por la seguridad y por la salud de nuestros hijos y, por tanto, de nuestra infancia, porque cuidar de nuestra infancia es cuidar del futuro de España, pero sobre todo también cuidar de las familias. Por tanto, quiero finalizar mi intervención, he hecho un repaso, ¿no?, sobre todo de los cinco ejes, podríamos estar muchas más horas y los compañeros diputados y diputadas saben que hemos debatido en esta misma sala, en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia de esta Cámara y también del Senado, muchas horas sobre lo que tenemos que hacer juntos para proteger a nuestra infancia y a nuestras familias. Pero sí que he querido hacer, ¿no?, en 10-15 minutos un repaso global de los cinco grandes ejes. Por tanto, quiero finalizar mi intervención en este Día Internacional de la Familia, visibilizando sobre todo a las 18 millones de familias españolas, familias, ¿no?, que cada uno escoge, grandes, pequeñas, ¿no?, la que cada uno escoge, que dan lo mejor de sí para cada día educar a sus hijos en valores, cuidar de nuestros mayores, de desarrollar su proyecto familiar en libertad. Decía Ernest Lluch, ya que estamos en la sala, Ernest Lluch, uno de nuestros grandes humanistas catalanes, defensor de España, de la justicia social y de la libertad, que las personas hemos de tener pocos valores, pero muy firmes, y que una vez adoptados en la adolescencia más madura hay que mantenerlos porque ellos nos harán libres. Pues nuestras familias son nuestros hacedores de valores, valores que nos hacen más justos, más igualitarios, más inclusivos. Y allá donde haya un hijo, una hija, detrás hay una familia. Por tanto, el Gobierno de España vamos a continuar trabajando cada día de forma firme en favor de las familias españolas y os quiero agradecer el gran trabajo que todas las entidades del tercer sector social cada día hacéis para trabajar juntamente con todas las familias que lo necesitan y que llegáis ahí donde la Administración no llega. Por tanto, os quiero dar las gracias y la enhorabuena por el gran trabajo que cada día hacéis y, por tanto, feliz día, ¿eh?, o sea, aun cuando es hoy, pero bueno, feliz día de la familia para todos y muchísimas gracias.
Muchas gracias, ministra. Gracias por tus palabras, por tu acogida y por tu ánimo, porque efectivamente nos viene estupendamente. Bien, estamos celebrando efectivamente este Día Internacional de las Familias el año 2018 y, aunque efectivamente fue ayer, en el todo el mundo se celebró el 15, pero en Madrid pues, lo celebramos el 16, ¿no? Es obvio, ¿no? En principio, me gustaría, antes de dar lectura a un comunicado que de alguna manera resume el sentir de Naciones Unidas y nos transmite de alguna manera lo que intenta ser el lema de esta jornada, familias y sociedades inclusivas. Me gustaría, agradecer, en fin, la posibilidad de estar aquí todos hoy, un día como este, presididos por la ministra y, efectivamente, en un congreso y en esta sala, Ernest Lluch, en la que, efectivamente, tantas y tan maravillosas horas hemos pasado momentos estupendos en otras circunstancias, ¿no? Agradecer en nombre de Family Works y también en nombre de todas las instituciones, organizaciones que nos acompañan y que comparten, en fin, este objetivo y este lema, ¿no?, de familias y sociedades inclusivas. Habrá una mesa redonda inmediatamente después de este acto inaugural, pero, en cualquier caso, yo lo que voy a hacer es dar lectura al comunicado que resume un poco la posición de Naciones Unidas sobre este particular. En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que se aprobó la Agenda 2030. Esta agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que desde el 1 de enero del 16 rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible justamente ese año. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medios, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente. A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Este año, 2018, la celebración del Día Internacional de las Familias se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, relacionado con la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, en la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Los enfoques de las políticas familiares para las sociedades inclusivas varían en todo el mundo. En algunos países se hace hincapié en la inclusión social de varios tipos de familias, como las familias migrantes o indígenas, las minorías étnicas o las familias con personas con discapacidad. En otros se hace hincapié en la protección social de las familias vulnerables para facilitar su inclusión plena en la corriente principal de la sociedad. En la medida que los enfoques varían, la celebración de este Día Internacional de las Familias debe crear conciencia sobre el papel de las familias y las políticas familiares para lograr sociedades más inclusivas desde la perspectiva de cada país. Las familias juegan un papel muy importante en la creación y el mantenimiento de sociedades pacíficas e inclusivas que son indispensables para la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo. Los niños, que crecen con estabilidad y apoyo por parte de sus familias, desarrollan caracteres cognitivos, emocionales y sociales positivos, convirtiéndose en adultos estables y pacíficos. Hay varios aspectos importantes en la estabilidad de la familia que garantizan el bienestar de los niños y la socialización temprana, entre otros, el apego seguro y el proceso de la transmisión y adquisición de valores. Las investigaciones demuestran que los niños que desarrollaron relaciones de apego a sus familias son adultos más autosuficientes y empáticos. Además,
es más probable que estén comprometidos cívicamente e involucrados en el trabajo comunitario y que presten habilidades para resolver problemas. Los estudios longitudinales muestran que los niños son vínculos seguros, son más propensos a desarrollar, con vínculos seguros, son más propensos a desarrollar relaciones fuertes y a liderar una familia estable. El objetivo 16.9 implica el acceso a la justicia para todos los miembros de la familia, refiriéndose también a la provisión de identidad legal para todos. Aunque las sociedades inclusivas deben garantizar la protección legal y los derechos de las mujeres, no solo deberían vincularse a los roles clásicos de las mujeres. Los gobiernos deben garantizar que las mujeres tengan el mismo acceso a los recursos económicos, la propiedad de la tierra y otros bienes, así como el trabajo que proporcione un salario digno para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Del mismo modo, los niños tienen el derecho a una alimentación y a una vivienda adecuadas y a crecer en la atmósfera de amor y armonía. La perspectiva familiar en políticas familiares será decisiva para una sociedad más inclusiva y dependerá de cada país. Desde Naciones Unidas y a través de su secretario general, se ha alentado precisamente a promover, y cito textualmente, la recopilación de datos y la investigación sobre cuestiones familiares y el impacto que las políticas públicas en las familias debe suponer. Porque, y concluye el secretario general, y con ello concluyo yo también, el verdadero logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible depende de cómo estén de bien facultadas las familias para contribuir a los mismos. Muchas gracias. Bien, María José, nuestra directora, probablemente va a darnos un poco la pauta del acto. Y te dejo la palabra, María José. Bueno, muchas gracias. Gracias, querida ministra. Gracias al presidente de Family Watch, el vicepresidente de Family Watch, por compartir esta mesa. Y acto seguido daremos paso a esta mesa redonda con unos representantes de diferentes entidades del tercer sector. Muy bien, pues fantástico.